Cubano es uno de los últimos bares y restaurantes bohemios de Lima. Famoso por su sándwich, su papa rellena, su tacutaco. Acá vienen presidentes, está al lado del Palacio. Y su tacutaco es el plato que tenemos que probar. Vamos a la cocina a probarlo. Estamos en la cocina El Cordano con Claudio González Mendoza. Claudio, ¿qué nos vas a preparar, mi hermano? Tacutaco. El famoso tacutaco del Cordano. Así es. ¿Cómo lo haces? Ya. Ya comienza. Vas a echarle, vale. Voy a echar. Vas a freír ajo. Bien dorado. Doras el ajo bien dorado. Ya. Ah, su harto fuego. Sí, sí. Para no. Ahí apanado. Para allá también, harto fuego. Ajá. Bien dorado. Ya, aquí amarillo ahora. Ahora. Aquí amarillo. Aquí amarillo, buena. Bien aguadito. Es rico. Ya. Estamos acá. Claudio está compartiendo el secreto del Cordano. ¿Ah? Ajá. Buena, Claudio. Además, un artista domina la sartén. Bueno. Ya. Ahora. Ahora. Frijol. 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 ¿Qué frijol has usado? Frijol canario. Frijol canario. Así es. Ahora arroz. ¿Ah? Arroz ahí. Ahora. ¿Puedes echar solo? Aplastamos. Bien. Oye, ¿y por qué es famoso tu tacutaco, Claudio? La agresa, lo que manda fe. Sí. Agresa, aquí amarillo. Buenazo, ¿ah? Buenazo. Oye, ¿vienen los presidentes acá a comer, dicen tu tacutaco? Sí, sí, sí. Todos los políticos que comen. Todos los políticos. Hay un poquito de aceite. Ya. Lo chancas bien el frijol. Bien aplastado, frijol. El aplastado. El frijol lo ha preparado antes así, normal nomás. Sí, normal. Bien. Ya. Ya lo está dando la vuelta y ya lo está formando ya. Ya estoy formando ya. Ya lo está formando, qué bonito. Porque dora. Ajá. Ya tiene su forma. Sí. Qué fácil, con la misma sartén le ha dado forma. La misma. No hay duda que el que sabe, ahora, sabe. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vamos a flamear poco. ¿Vas a flamear con el pisco? Ya es. Mira, pues es tacutacu flameado al pisco. Ajá. En el Cordano. ¿Y ahora? Ahora apanado. Ahora vas a traer el apanado. Sí. El apanado. Es una sábana king size. ¿Ah? Ese es. Grandazo, es un apanado más grande que el plato. ¿Ah? Ese se llama. Oye, ¿y esa porción es para uno solo? Sí. Porque acá comemos cuatro. Sí. Este tacutaco se ha hecho en menos de 2 minutos, Claudio. Eres un artista, hermano. Violento. Sí, sí. ¿Por qué no invitas a todos nuestros televidentes que vengan a visitarte? Sí, ¿a dónde estamos? Claro. Estamos en el restaurante Cordano. Restaurante Cordano. Ancash. Ahí está, en la esquina de Ancash, está en el Palacio. Así. Con un tacutacu buenazo hecho por Speedy González. Al toque lo he hecho. Claudito, tiene una pinta buena. ¿Esto por una sola persona? ¿No lo voy a comer todito yo? Sí, sí, sí. Bueno, pues, te agradezco. Te pasaste. Me voy al comedor a probarlo. Gracias, Claudio. Butifarra, tacutacu con apanado y chilcano de pisco, el sueño de la casa propia, mi hermano. Esto es imperdonable. Mientras ustedes ven la lista de ingredientes, nos vamos a un corte. No, yo me voy por este. Provecho.